Bienvenidos niños y niñas de Kinder. Le damos la cordial bienvenida junto a la tía Tamara y la tía Laura a un nuevo desafío. El desafío de esta semana corresponde al núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural. El objetivo de la clase de hoy es explicar por qué se conmemoran hechos significativos del país. En esta actividad trabajaremos con conceptos claves. El primero de ellos es conmemoración. Es hacer memoria o recordar qué se hace para celebrar un acto o ceremonia. Otro concepto clave son hechos significativos, que es algo que ha sucedido en el pasado y que ha dejado huellas en documentos o en la memoria de las personas. En esta clase trabajaremos con la habilidad de explicar. Para explicar necesitamos investigar, observar y hablar. Investigar es conocer las características del tema, en este caso de la conmemoración del país. Segundo, observar imágenes de cada conmemoración para conocer aún más. Y hablar significa explicar sobre el tema, dar a conocer todo lo investigado. Los materiales que necesitarás para esta actividad es una hoja blanca o de cuaderno y lápices de color. Para realizar tu desafío, debes responder tres preguntas en relación a la conmemoración. El motivo de esta conmemoración es, la fecha de esta conmemoración es, ¿y por qué lo celebramos en nuestro país? Observa el siguiente ejemplo. Para realizar tu desafío, elige uno de los tres hechos significativos, investiga, dibújalo y luego explica en un breve video. ¿Cómo lo haremos? Observa el siguiente ejemplo. La tía, yo elegí los derechos del niño. Esta conmemoración se celebra por el Tratado sobre los Derechos del Niño y la Niña. Ejemplo, derecho a la alimentación, educación y salud. Lo celebramos el 26 de enero de cada año. ¿Y por qué lo celebramos? Porque desde ese día hay una ley que nos protege. Los pasos para tu desafío son, elige uno de los tres hechos significativos, investiga, luego busca una imagen y dibújala, y en 4, pídele al adulto que te acompaña que grabe un video donde explicas y respondes a las tres preguntas mencionadas anteriormente. A continuación, observa la rúbrica de evaluación. En esta rúbrica se evaluará tu desempeño en tu desafío. Recuerda que para cada desafío debes realizar tu bitácora. ¡No lo olvides! El plazo para enviar tu desafío es el miércoles 7 de octubre a las 14 horas. Además, observa muy bien el día en que tendrás tu clase de retroalimentación, tanto de Kinder A como Kinder B. Observa muy bien el día y la hora. ¡Nos vemos en un próximo desafío! ¡Adiós, niños y niñas de Kinder!